El accidente ha sido acá en el interior, ha sido el fin de semana, con el saldo de una persona fallecida. Y bueno, nuestro pedido de justicia es por nuestro amigo, compañero, hermanos, familiares que estamos acá haciéndola en la entrada de nuestro pueblo, acá en Santa Rita de Catuna, en Ruta 79. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo pasó esto? Domingo, a primero a las 5:40 por ahí de la 5:40. madrugada. ¿Cómo Sí, se llama? ¿Cómo se llama la víctima? Claudio Ponce. Claudio Pon. 29 años de edad. Colisionó, él venía en su moto desde otro pueblito acá cercano, en donde una camioneta BMW Aveiro, color gris, lo atropella, en el cual Claudio fallece inmediatamente, en el momento. Sí. Acá la marcha es como vecino, como hermano de crianza que hemos sido nosotros. El pedido de justicia nuestro es para ver si se puede caratular de otra forma este caso, porque si bien él tiene una carátula que no le pertenece, porque creemos que es ir más allá, ¿no? Convengamos que Claudio venía por su carril, por su mano, cuando esta camioneta se cruza, impacta con la moto y le quita la vida a él. ¿Esta camioneta se dio a la fuga después? La camioneta queda en el lugar. Quedó en el lugar. La persona que conducía esta camioneta, su nombre es Samuel, es de la localidad de Milagro, hace abandono de persona, abandonando todo el lugar, el vehículo, y se entrega a las pocas horas.